El Partido Verde en Michoacán sí apoyará la eventual candidatura de Carlos Torres Piña como el candidato para la competencia por la presidencia municipal de Morelia. Así lo anunció el dirigente de esta fuerza política en la entidad, Ernesto Núñez Aguilar, quien reiteró se mantuvo respetuoso de la decisión que fue tomada por el partido Movimiento Regeneración Nacional. Totalmente de acuerdo. Yo siempre dije que iba a ser respetuoso del proceso interno de Morena y, por supuesto, pues felicitamos que ya sea él y le vamos a acompañar con todo. Me parece que es un político joven, muy completo, tiene una gran capacidad de hacer acuerdos, es un hombre que sabe hacer estructuras y es alguien que me parece que no ha fijado posturas radicales y eso sirve. Entonces, yo creo que le va a ir bien. Vamos a acompañar, por supuesto, en esta ruta juntos. Nos tocará hacer campaña 45 días y yo espero que nos vaya bien a todos los compañeros de la 4T, de esta coalición de Morena Verde PT. Recordar que el exsecretario de Gobierno fue anunciado por el partido Guinda como el eventual candidato y reconoció cuenta con los argumentos suficientes para poder representar esta coalición en el estado de Michoacán por su capacidad de movilización territorial y también de la conformación de estructura, por lo que habrá de medir fuerzas con el actual presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar. Reportó para Noti 13, Laura Ábalos.